De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto. Estamos bendecidos, estamos bendecidos y ojalá esté bien. Que de acá es tradicional en los vinos. Ah, vamos a grabar con viento con este momento para disfrutarlo y para demostrar que no hay viento, que no hay sol, que no hay lluvia que nos impida a cada uno de nosotros estar aquí bendecidos con el Señor. Y que este viento que te empapa, que te viene, y con este sol que te alumbra, es el sol del Señor. Este viento, ¿te acuerdas? ¿Dónde voy? ¿Dónde se aparece el Señor? ¿En este viento huracanado? ¡No! En el viento suave, suave. Después baja el viento, sube el viento. Ya es una maravilla. Y me encanta, ya me encanta, me encanta. Y una de las cosas que disfruto es este viento que llega en la carita y aquí sobre todo con esa brisa marina, ya que no te achicharra el sol, sino que el sol... Para mí es un regalo redondito del Señor, y sobre todo en este minuto, por eso quiero compartirlo con ustedes también. A lo mejor el pelo un poco para allá, un poco para acá, pero lo importante es lo que sale del corazón. Así que, hermano, hermano querido, aquí ya terminando este mes también, ya que este mes lo comenzamos. ¿Cómo comenzamos este mes? Con ese Jueves Santo de su humildad, de lavar los pies, celebrando el Viernes Santo, el día del amor verdadero, el día del amor con mayúscula. Ese amor del Señor, que es el día verdadero del amor. Ese es el día que celebramos, ¿cierto? Y ojalá sean todos los días, ojalá sean todos los días el día del amor. Porque eso quiere el Señor, que todos los días seas feliz. Quiere que todos los días vivas en la paz de Él. Por eso dio la vida, por eso ese día lo dijo mirándote a ti solamente. Recuerda que si tú hubieras sido la única persona en el mundo, Él viene, pasa por todo ese vía cruces que vivimos durante el mes pasado y que el día viene lo hicimos vida, lo hicimos vida. Gracias, Señor, gracias por tanto, tanto amor. Así que veamos hoy día, vamos a repasar hoy día la misma lectura de ayer sobre la oración, porque creo que tiene que impregnarse, no creo que tiene que llegar en el corazón y no quedar ahí solo en la mente y yo me lo sé, ya esta palabra, yo eso ya, la oración ya lo tengo de memoria. Pero ¿qué pasa? Está de memoria aquí, no ha pasado para acá. Y ahí está en el corazón todavía engordando, engordando, engordando. ¿Y qué es lo que tiene que ser? Tiene que bajar a la acción. Que mi vida sea un día de oración en acción. Porque es lindo, con la oración me alimento para después llevar ese alimento a los demás. Para poder movilizarme. Si tú y yo nos alimentamos, nuestro cuerpo está saludable y puedo salir a caminar. Bueno, lo mismo pasa si yo estoy alimentado con esta palabra de Dios, con la oración. Estoy fortalecido en mi alma y puedo salir. Y los obstáculos que me ponga Satanás, fuera, fuera. Así que leamos nuevamente esta palabra maravillosa del Señor. Palabra que el Espíritu Santo nos ilumina para que la podamos entender, para que la podamos hacer vida. Y nos dice lo siguiente: vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio, del que soy embajador entre cadenas. Que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo. Palabra de Dios. Le estamos agregando aquí a lo de ayer. Estoy entre cadenas.
Pablo estaba preso, encadenado, pero él seguía. En vez de estar desesperado, Señor, mira cómo estoy aquí, cómo es posible, yo te sirvo, mira. No, la voluntad tuya, Señor, es que esté aquí, aquí estoy, Señor. Pero seguimos evangelizando, por eso dice que me dé la fortaleza para anunciarlo como debo. Está en oración con Él. Y esto es lo que nos debe dar fuerza, que a veces nosotros estamos, tenemos todo y no oramos. Así que pidámosle, Señor, dame la luz para no ceder nunca en esta oración contigo. Te voy a invitar a cerrar los ojos, ¿no? Para que nos dejemos también llenar de la presencia de nuestra Madre que nos ha acompañado durante esta tarde. Para que ustedes sepan, esta letra yo se la pedí a María, que ella la escribiera con su puño y letra. A ella, que sin pedirlo Dios la coronó de estrellas, que fue planeada antes de que amaneciera, será la bella mujer vestida de sol. Ella conoce de memoria todos los silencios, camina sobre las mentiras y los miedos, serenamente te dice, créeme. Ella hizo de la fe nuestro mayor tesoro, que por hacerse nuestra madre vendió todo para vernos regresando hacia Jesús. Santo vientre, como si fuera cinco panes y dos peces, para que se multiplicara santo amor. Ella, la que no duerme, nuestra eterna centinela, la que te abraza fuerte en medio de la prueba, se convirtió en tu madre a los pies de la cruz. Ella, llena de gracia, es escudo y fortaleza, la más temida, revestida de pureza, es la guerrera que va a luchar junto a ti. Ella hizo de la fe nuestro mayor tesoro, que por hacerse nuestra madre de vernos regresando hacia Jesús. Ella, que ofreció al Padre su bendito y santo vientre, como si fueran cinco panes y dos peces, para que se multiplicara santo amor. Bendito amor. Jesús amor.